Bueno, ya voy llegando al puente San Francisco. En esta zona, como he dicho antes, no hay fuente, ¿vale? Aquí lo que hay son abrevaderos. Antiguamente había dos, ahora solo queda uno. El otro lo han trasladado a la Plaza Mayor. Pero bueno, subiré allí para que lo veáis y tal. Estos abrevaderos pillan el agua del arroyo del Marco, por supuesto. Por eso voy a sacarlo. Esto que está aquí a mi espalda, que me voy a dar así la vuelta para que lo veáis, esto es el Museo Casa Guayasamín. Es un museo que hicieron en un palacete principio del siglo pasado o mediados del siglo pasado. Han hecho un museo que la verdad está bastante bien. Ahí hacen conciertos, está muy bien, la verdad. Esto es el Pilón Chico. Como veis, está vacío. Ya aquí ya no abreva ganado, entonces pues lo tienen vacío. Y esto que se ve al fondo, pues la rotonda, han hecho una rotonda. Antes se pasaba por ahí debajo del puente, ahora lo enseño mejor. El tráfico pasaba por debajo del puente. Y ahora lo tienen ahí como, lo han dejado ahí como algo decorativo. Los pilones de San Francisco eran abrevaderos para el ganado. Estaba prohibido dar de beber a caballerías y resto de animales en todas las fuentes públicas de la ribera del Marco. El mascarón del que parte el caño de abastecimiento podría ser de origen romano. Bueno, pues ya he llegado al sitio. Y ahora hago unas panorámicas y tal. Y os enseño lo que venimos a ver, que es la fuente. Bueno, pues esto es lo que hemos venido a ver. Es el pilón grande, ¿vale? Este pilón está ubicado en el puente San Francisco, donde está todavía, en la ubicación original, está el pilón chico, pilón pequeño. Fue trasladado aquí en 1975. Lo colocaron aquí porque es muy vistoso, la verdad, y que es muy decorativo. Pero claro, aquí está pues en la parte antigua, entonces esto está totalmente fuera de contexto. Bueno, pues aquí estoy sentado en el pilón, estaréis escuchando un poquillo el agua de fondo porque lo tienen con los caños activos. Ahí se están bañando las palomas, estoy viendo. Están refrescando porque la verdad hoy hace un bochornazo, decían que iban a bajar las temperaturas, pero yo creo que la sensación es de más calor que estos días. Porque está como nublado y hay humedad y es la verdad es que es horroroso. Como podéis ver tiene varios motivos. Como medallones, como esculturas, tiene varios escudos. Este y aquel son el escudo de Cáceres. Y el del centro es el de Felipe II. Luego arriba tiene una cartela con otro. Creo que hace referencia al corregidor de Cáceres que había en aquella época, cuando se hizo el pilón.
Esto que veis lo llaman la diosa Ceres, pero en realidad es un genio andrógino que los romanos solían poner en sus ciudades. Era como una especie de amuleto, digamos, para que la ciudad tuviera prosperidad y fertilidad, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que estáis viendo no es la original está en el Museo Provincial, que más adelante era un vídeo también del museo porque es muy interesante. Bueno, pues aquí voy por la calle Mira al Río, desde el puente de San Francisco, que es donde hemos estado viendo los pilones, y voy hacia la tercera fuente. Por aquí ya se va viendo un poco la muralla, como podéis ver ahí detrás de mí. Y la verdad es que es un paseo muy bonito, muy agradable. Bueno, pues ya me voy acercando ya a la fuente. Se va por este. Esto lo ha subido a la montaña, aquí a la derecha, subiendo esto. Pues se sube al santuario. Y aquí ya me voy acercando por el paseo este y por aquí están pasando coches. Esto tiene bastante tráfico. Ahora se ha reducido bastante porque han abierto la ronda sureste. Ya ha descargado esto bastante de coches, pero bueno, de todas formas, hoy es festivo, o sea que hoy no cuenta. Y este es pues el arroyo del Marco que venimos siguiendo. Fíjate cómo mana agua de ahí. Es una pasada, va a ser agosto y además agua clarita, ¿eh? Agua buena. Y aquí vemos pues ya parte de la fuente de Concejo. Voy a seguir así un poco por aquí. Y aquí se ve, estas son las gradas que utilizaba el Concejo para reunirse. El Concejo de Cáceres en el siglo XV y XVI. La fuente del concejo fue la más popular de todas. Los vecinos tomaban sus aguas para el consumo y también, en menor medida, para el lavado de ropa. Era tal el caudal de agua que en el siglo XVIII llegó a contabilizarse la obtención de 13.000 cántaros de agua en 24 horas. Esta fuente fue construida bajo el mandato de Alfonso Golfín a finales del siglo XV. Tiene dos galerías, como podéis ver, la de abajo la antigua, en la que está hecha de cantería, y la de arriba es un depósito posterior para aumentar la capacidad. La verdad es que es una pena no poder bajar abajo porque ahí me podría haber salido alguna toma chula. Bueno, voy por la ronda de Fuente Rocha y me voy acercando a la última de la fuente. A la cuarta fuente. Vamos a ver en qué estado está, porque hace tiempo que no paso por aquí. No sé si cómo anda de pintadas y esos rollos. Está aquí como un poco escondida y ya la veo cómo se encuentra. Bueno, pues está mejor de lo que me esperaba, la verdad. Está bastante cuidada y le tienen puesto unos cartelitos, fuente tradicional, muy bien para la gente que hace las rutas. Y muy bien, está funcionando porque están corriendo todos los caños además. Uno, dos, y aquí está el tercero. Aquí estoy en la cuarta de las fuentes. Es también conocida como Fuente de Curtidores. Se encuentra enclavada en la barriada de San Marquino
y tiene puesto el ayuntamiento un cartelito de prohibido coger agua porque pone agua no potable. Pero vamos, creo que la gente esto se lo pasa por, ya te digo dónde, porque lo llevan haciendo toda la vida, es un agua que seguramente no les ha dado un dolor de barriga en su vida y seguramente la que sale del grifo sí, entonces pues la siguen cogiendo y lo van a seguir haciendo. Podéis ver, están ahí trabajando el huerto y está justamente, pues que está aquí la parte antigua, vamos. Esto seguramente lleva cultivándose pues desde hace, pues yo qué sé, pues desde época medieval o incluso anterior. Porque como digo, el arroyo está manando durante todo el año y tienen agua para el huerto en una zona tan seca, pues para todo el año. Con estas espectaculares vistas de la parte antigua me despido de vosotros. Muchas gracias por haberme acompañado, como siempre. Muchas gracias por suscribiros al canal. Voy ya por 60 suscriptores, que está bastante bien. Cuando llegue a 100 suscriptores quería hacer un vídeo conmemorativo y de agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias por los likes y sí que me gustaría que comentarais los vídeos. Las cosas que os resulten llamativa, algo que os pudiera explicar, que no hayáis entendido, o incluso hacerme, proponerme alguna temática que os guste. Más que nada para eso, para ayudarme a saber qué os gusta, qué nos gusta, si tenéis dudas con las cosas que explico, si las explico voy lento, si se me escucha bien, en fin, todo ese tipo de cosas. Os emplazo, como digo, hasta el siguiente. Espero que os vaya bien.